Master, the second round is on me. Oh, ogre. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía intermedia. Antes de empezar con esta guía, tengo que enviar un saludo para Docors y la Vaca Army. No sé quién es, aún no lo sé, pero se han estado mandando saludos, o se están mandando, o se van a estar mandando saludos en las transmisiones. Aquellas personas que bustean el canal de Discord de Smash Dota. Tenemos un canal, no sé para qué sirve bien ese tema del boosting del canal de Discord, pero ese fue el acuerdo. Si busteas, pues te podemos enviar, bueno, yo te envío el saludito. No sé qué tanto simbolice eso, pero si ellos quieren o aceptan, no hay por qué no hacerlo, ¿no? ¿Qué procede este Dota? Estoy sacando Tuskar offlane porque he estado probando el Tuskar en mis rankings. Como ha desaparecido porque ya no existen los necros. Pero yo me acuerdo que lo jugaba mucho antes de que los necros existieran. O sea, antes de que se pusiera de moda, mejor dicho. Antes que se pusiera de moda, me gustaba jugar el Tuskar. Entonces tengo mi propio estilo, o más o menos tengo mis ítems bien claros para jugar este héroe. Cuando no hay iniciadores, jugamos Daga. Cuando no hay héroes que sacan Solar, saco Solar. Por ejemplo, esto es un Gyro Disruptor, ¿no? Son dos héroes que spamean poderes, así que voy a sacar Magic. Y muchas curitas y una coquita. Fuego faérico para la línea. Este es un juego con un alquimista medio y un Slark HC. Ninguno de los dos inicia. Tengo un Lion que estonea, pero no inicia. Así que sí puede iniciar, pero va a tomar tiempo. Entonces yo soy aquí el iniciador. ¿Lion saca Solar? No. ¿Lina saca Solar? Tampoco. Así que este es un juego de Solar Crest con Daga. Primero Daga y luego Solar. Aunque fácil me compro una medalla pequeña al inicio. Cosa que tengo, me da regeneración de mana y armadura. Las Powers o las Facebooks, depende mucho de la línea. Ambos son buenos con Tuskar. El tercer ítem después supongo que me daré cuenta. Posiblemente sea una BKB, aún no estoy 100% seguro. Conforme avanzando la guía les voy explicando, ¿no? Como esto es guía intermedia, tengo que explicar ciertos detalles. Aquí lo mataría el Disruptor, pero no se ha acercado, pues entonces no puedo activar mi tercera habilidad. Inca Cola es boliviana, ni cagando. ¿Qué os va a poner eso? La cola más peruana. Primera habilidad, segunda, tercera. Normalmente es la tercera. El detalle en esta línea es que son dos héroes de distancia, entonces para acercarme va a ser complicado. Power Threats o Facebooks. Me gustaría Facebooks para llegar a acercarme rápido a esos enemigos. Empezamos la línea con un poco de agro control. Disruptor mal posicionado, pero Lina no ha estoneado, así que no se ha muerto. Necesita el stun de la Lina para poder matar. Cuando hay creeps débiles, mis creeps débiles, los enemigos siempre van a querer denegar o farmear. Farmear, mejor dicho. Entonces, ahí es cuando sabes que no te van a golpear y puedes tranquilamente farmear o denegar. Es un momento clave cuando los creeps están débiles. Por ejemplo, ahí está débil ese creep. Yo sé que aquí nadie me va a golpear. Ahora que ya no tiene creeps débiles para matar, me golpean a mí. Así es esto de la offlane. Si entiendes esto, chévere. Hasta ahora no han spameado nada de poderes. La Lina menos. Si te das cuenta del minimapa, el Disruptor ha puleado. Así que si el Gyro se asoma y yo tengo nivel 2, posiblemente lo pueda matar. Ya. Esto va a empujar la línea, pero no se va a terminar de farmear todo. Le denegué uno. Primera habilidad para acercarme a los enemigos. Aquí está complicado, así que metemos magia. Solamente para llevarnos el mago. Normalmente línea con Tusker es línea agresiva. El detalle es que Lina no está jugando tan agresivo como debería. No tengo mi primera habilidad, si no le iría al... o si le voy. Parado, qué polvo. Toma. Y ya me está cargando mi primera habilidad. Ya se quedó a morir el Jairo.
Mi héroe es buen counter de la Legion, porque si yo saco daga y contrainicio, su duelo se va al tacho. El detalle es que si el Disruptor es lo suficientemente hábil, puede usar su ultimate sobre el que esté en duelo, y yo dagueo y automáticamente me silencio y luego me mata. Ajá, paré el golpe para poder renegar. Necesito tener buena vida para poder pelearles. Disruptor está muy avanzado. Estás frío ya. Fácil, yo me voy a morir ya, pero tengo que matar. Tu vieja, la piedra, vi, ¿no? Ay, 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 ay. 10 cargas de Magic. Aún no le daba nada. Una curadita. Ítems pequeñitos. Este me sirve. Bloquea daño mágico. ¿Puedo guardarme un punto a mi segunda habilidad? Sí. Disruptor nuevamente muy avanzado. Pero se fue. Oh, ya me morí. Ya me morí, causa. Ay, ya me morí. Adiós, mundo. Ay, ay, ay. Se puso complicada la línea. Vino la piedra y nos desgastó. Y encima la línea tepeó y lo devolvieron a su casa. Y por eso me morí. Creo que, mira, esta clase de líneas que son difíciles porque son dos héroes de distancia. Y tu aliado, digamos que no es tan bueno porque uno, estás en leyenda. Y dos, ¿cómo te explico esto? Tienes que entender, tienes que ser muy tolerante. Muy paciente, es mejor jugar tranquilos. Esperar que el enemigo la cague, ¿no? Yo sé que tú quieres jugar agresivo y toda esa vaina, pero cuando fuerzas las cosas no salen. Tienes que esperar nomás, que se den. Deja que se den las cosas nomás. Yo he estado intentando forzar muchas cosas, pero para yo forzar, dependo que la línea me siga. Siga la jugada. No siempre va a ser así. Más o menos ya me hice una idea de cómo juega esta línea. Y pues no puedo confiar mucho, ¿no? Ahora, esto es algo que mi aliado ha forzado. El problema es que no puede entrar ahí. Pasa. Ay, auxilio. Ya estamos. Logramos nuestro objetivo. Hemos matado. Y la línea se murió. Oye, ¿te estás curando, mana? Toma. Este Gyro nos está jugando a farmear causa, no le importa la línea. Va a maxear tercera. Uy, la línea está enojada porque la dejamos morir supuestamente. Son tres golpes de estructura y yo doy el último golpe cuando son magos. Estoy pensando, tasada esta línea. Estoy pensando seriamente en sacar Power Threads por la vida. Creo ya, no estoy seguro de esto. Puta madre, otra vez. Ya se murió ya otra vez. Ya. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a subirle el nivel a esto. Porque abajo les están metiendo Gampi. La Lina huele a caca. El alquimista está farmeando. Pero necesito hacer más que simplemente mirar. Así que tengo que empezar a farmear y sacar mis ítems de una vez. Este Gyro no es imbécil porque está presionando la línea y está farmeando más. En teoría está flash farmeando. No está jugando sin habilidades muy ofensivas, que digamos. Necesito ganar tiempo nomás en lo que dura esa habilidad. Ay, ay, ay. No me compliquen las cosas. Ya estoy muerto otra vez. Estoy frío. Me he muerto dos veces. Está bien. Digamos que hace que la guía sea más interesante, ¿ya? Me la han puesto bien interesante. Porque se me acaban mis opciones. El tiempo pasa. Mis niveles se siguen quedando en los mismos. Y llega el momento de la improvisación. Ítems pequeños. Más asada está la línea. Está muy asada. Siempre la cogen mal posicionada y por eso es que la matan primero. Si estuviera más cerca a mí, sería diferente. Sí, pe, asada. Ya ni siquiera me quiere dejar farmear.
Esta clase de líneas... Oh, puede morir el Disruptor si viene la línea. Está avanzando mucho. Ahora el Storm está empezando a ayudar al alquimista. Está bien. El Gyro tiene ventaja de niveles. El objetivo aquí es el Disruptor, porque el Gyro es muy fuerte. Si la Lina se hubiera acercado un poquito más a mí, la hubiera podido salvar con el Snowball, ¿eh? Pero no ha sido así. Así yo hubiera metido mis 8 cargas que está señalando la Lina, igual hubiera muerto. Ya, hemos perdido las 3 líneas. ¿Cómo chucha ganamos este juego? Allá, bajito. Sí, sí, soy bajito. Lo siento, amiguito. Humildemente tengo 9100 de ranked. Abajo no podemos movernos porque no tenemos el nivel 6. Necesitamos nuestro nivel 6. Y velocidad es la clave para las rotaciones. Al menos si eres offlaner y te ha ido super mal, las rotaciones son buenas porque cuando todo tu equipo está perdiendo, significa que todos están cagados. Y como todos están cagados, los enemigos están bufeados porque tienen mucho oro. Y experiencia. Y si tienen más oro y experiencia que tú, tras haber matado mucho, nosotros podemos quitarles eso y ganarlo. Ahora, ¿qué voy a comprar? Me parece que Daguita es una buena opción. Sí, Daga BKB Solar me parece que es buena idea. Storm, tengo que estudiar bien y tengo que darme cuenta cuánta mana tienen los demás y todo eso. El TP lo tendría que tener listo. Este Gyro no muere ya. El detalle es que no tiene regeneración de vida. Así que simplemente puedo hacer esto. Solo para joder y bajar su vida. Porque mi TP está en cooldown y no hay a quien matar. Así que mientras él tenga vida baja y mana bajo, no va a ser tanto un problema. A ver... Es esperar nomás, no puedo hacer más. El TP está en cooldown. Voy a jugar en torno del alquimista. Au, au. Si me está cayendo hasta acá el golpe, significa que tiene visión. El Slark está a nivel 5. ¿Por qué? ¿Medalla o daga? Me parece que es un poco tarde para sacar una medalla. Porque ya es minuto 9. Me ha ido pésimo en la línea. Y voy a jugar con Daga. Primer ítem. Sí, es la mejor compra. Porque a Legion, a diferencia mía, le ha ido excelente. El Gyro entiende bien lo que es stackear. Y empieza a conseguir más recursos en poco tiempo. Se va a poner medio peligroso esto. Necesito jugar bien mis cartas aquí. Storm Spirit tiene haste y full mana, así que no es un objetivo para contrainiciar. Abajo Legion sí se puede morir. Pero que hay un Gyro que está muy débil y está intentando sacar más ítems en poco tiempo. Entonces, es una buena opción para intentar matar. Asu, no se va a morir, causa. Y tu vieja la piedra va a venir también. Calamos. En básico. Ya. El Gyro está metidazo en su jungla. Y va a estar farmeando. Si yo vuelvo a la línea, puedo sacar oro pegando creeps. Pero abajo, la Legion está acechando. Y mi héroe tiene bajos cooldowns. Así que puedo aprovechar estos bajos cooldowns y mucha velocidad para hacer rotaciones a líneas en donde normalmente no debería de ir. No es común, ok, esa es la palabra. No es común que un Tuskar offlane vaya tan pronto a una línea con unas botas nada más. Pero son ítems de velocidad. Entonces son rotaciones que pueden salir. Ya, sacamos buena plata. Y bufeamos a nuestro Slark. O sea, le dimos buena oro y experiencia. El Gyro igual, esté yo en la línea, simboliza que él va a seguir farmeando. No va a cambiar en lo absoluto. Así que... Uy. Dependo de estas rotaciones para sacar más oro. Es lo más que puedo hacer mientras yo no tengo muchos ítems ni niveles. Al medio es difícil matar. Esta estructura va a caer, así que se va a pushear. No puedo ir por ese Disruptor porque el Storm está más cerca. Una bomba. Tengo a 4 enemigos aquí. Si la línea avanza, yo puedo volar a este Disruptor, pero la línea se escapa, así que no puedo. Ojo,
Estamos jugando con un alquimista, así que necesitamos jugar en torno a él. Estoy siempre viendo la línea del alquimista para ver si puedo tepear, dependiendo si es que va a morir o no. Esta línea no me importa jugar, abajo también puedo jugar para matar a esa legión. Tepear para salvar al Lion, no creo que resulte buena idea. Es un Lion que está muriendo y es una Lina que está ayudando. Abajo más bien, sí me interesa ir abajo porque tengo al Slark listo. Tengo al Slark listo y tengo a la Legion ahí para matar. Ya cayó medio, inevitablemente. Alquimista ya casi tiene sus fallos. Esta pelea sí me interesa llegar. Storm Speed con Double Damage. Está huevón. No es mi objetivo. Mi objetivo es el Alke. Tengo que salvarlo. Vaya sonzonazo. ¿Qué haces de guardeando? Estuncito. Bien. Buena plata, mira. Listo, esta es mi chamba. Hasta ahora bien, salió bien. ¿Por qué tepié ahora y por qué no tepié antes? Porque ahora sí le estaban cayendo a mi alquimista. Y me interesa defenderlo. Muy aparte de eso. ¿Cuánto culto tienes? Muy aparte de eso, los enemigos habían gastado recursos importantes. O sea, el ultimate del Raptor. Me interesa que gasten esa habilidad. Storm Spirit Kayak. El Gyro ha de estar bien farmeadito, ¿eh? Pero el alquimista ya casi tiene. Ya tiene sus Radiance prácticamente. Necesito Daga, TP. Y voy a jugar con Solar y BKB después de mi Daga. Necesito bufear a mi alquimista. Solar es un ítem que no puede faltar en los juegos. Más o menos también tengo que tener muy en claro a quién puedo matar, dependiendo con quién esté o si estoy solo. Quiero un TP antes de traer mi daga, porque no tengo. Lo bueno es que Storm no ha ido por Orchid. Ay. Tiene Cetro, muy fuerte. Ya murió el Alke, pero debe morir Storm, la Pachamama. Ya tenemos daga. Objetivos muy claros. El Disruptor es mi único objetivo muy claro. Es muy débil para mí. Ahora el Gyro va a farmear aquí. Si viene Lion, podemos. Lion y la Lina podemos matar aquí. Podemos buscarlo hasta en su jungla porque tengo daga. Es bueno que des estas indicaciones súper simples sin mencionar ninguna palabra. Porque es muy fácil de entender. Él puede estar por acá. Lion viene conmigo, pero Lina no. Entonces el kill no sale. Porque él no tiene ulti. Así que voy a jugar abajo con mi causa, el alquimista. Aprovechando que tiene Radiance y hay enemigos débiles. Podemos matar. Bueno. Talento, duración al puño. Para que esté más tiempo en el aire. Voy a jugar en torno a mis cores. El Snowball lo estoy empezando a maxear porque necesito quitarle cooldown a mi habilidad. Para poder salvar. Solamente quiero matar a este, porque ya no puedo ayudar al alquimista. Buena mana tiene el Storm, ¿no? 200 de mana, estoy muerto. Creo. Voy a quitar esta cagada. No, estoy bien. ¡Estoy bien! ¡Ah! Ah, no, no puedo entrar aquí, son demasiados. Y están muy fuertes. Morirá este Gyro, 500 de vida. ¿Me estarán viendo? No me están viendo, creo. Tengo miedo de cruzarme con el Dark Spirit. Con fe, con chasumare. ¡Muere, mierda! ¡Alamos! Me fui ya, la piedra viene por mí. Tengo visión. Lo puedo matar con el alquimista. Solo tengo que ser paciente. Ya, estoneado, bloqueado. Bolita, tercera, y no me muero, alamos, listo. Ay, pensé que era algo acá, chévere. Conseguí buenos kills, solamente con una daga y teniendo muy en claro mis objetivos.
Yeah, ítem. Esto quisiera, pero este prefiero. No, estos son 7 atributos principales. Son 7 de fuerza. Y estos son 5 en general. No, prefiero fuerza tal cual. Más bien, esta chita la voy a bajar. Para este juego, donde la Legion ya tiene daga, creo. Entonces necesito tener mi TP listo siempre. Porque los enemigos van a querer matar. Así que el TP listo me ayuda a contestar. Alquimista tiene daga. Ok. Mi ulti es para mi bolita es para contrainiciar el ulti del Disruptor. No. El duelo sí. Ya, esto sí me interesa, esa armadura. Puedo matar. La cuestión es con quién. Con Slark vi a un Earth Spirit por ahí. Abajo ese Storm también se muere. Aso, aquí son 3. Son 4. No, causa, saca la vuelta. Dejamos esto. No voy a salvar a una Lina. Son 4. Abajo se está el Storm. Podemos mechar aquí. Puedo anticipar a uno. La pregunta es a quién. Legion. Dale, Alke. ¿Qué dicen ellos? Jairo. Bolita. Para esperar. Vale, cagada. Reposicionamiento porque mis habilidades están en cooldown y observa bien los enemigos. ¡Ay! ¡Se nos fue! ¡Mire, sonso! ¡Bien! ¡Momento de farmear! ¡Pasa! ¡Talento! ¡Daño o vida! ¡Daño o vida! Uno es para limpiar líneas, que es este de la bola de nieve. Limpias líneas con bola de nieve. Y otro es para pelear vida. No puedo limpiar líneas porque... Aquí el Slark ya limpia líneas y el alquimista limpia líneas. O sea, mata creeps, empuja líneas, los enemigos se muestran y tenemos información. A eso nos refiero. A ver, tengo que seguir moviéndome entre mi visión. Y seguir esperando, ¿no? Porque a mí no me interesa farmear, ya que tengo daga. Me interesa que mi alquimista farmee y que mi Slark farmee. Aparte, él también me sirve porque uno, hace buen daño y dos, me dice dónde están los wards. Ese Storm puede morir, pero uff, hasta que nos acerquemos. ¿Ve? ¡Pasa! Por acá había un soplón. Un sapo. ¿Estará por acá? Ah, sabía que estaba por ahí. Ya, no importa. Suficiente el kill del Storm porque es en posición 2. Ok, tiene lente. Todo está bien hasta ahora. Me interesa que él siga farmeando. ¿Qué chucha haciendo? Tengo dos formas de jugar aquí. Uno es con el Slark y el otro es con el Alke. Ya había uno en el medio. ¿Se dan cuenta cómo yo solo espero que se muestren? No me interesa farmear creeps. No es mi trabajo. Me interesa farmear sonsos. Esa es copia. Es copia. Decía, ¿por qué es tan débil? No me he mostrado por eso. Ahora viene un Disruptor. Ya. Ok. Alquimista está en medio y Jairo tiene sangre en Yasha. Mi Solar ya casi está lista. Pero no tengo cómo farmear, pues. No hay dónde farmear porque el Alke se come todo. El Alke y el Slark se comen todo. Storm en top lane. Ese puede morir. Piedra. Posiblemente sea copia porque solamente crean dos ilusiones. Este Storm se puede morir. Por eso he tepeado acá. No quiero ni siquiera que me vean los creeps. Creo que no me han visto. La verdad sí me han visto. Bounties, tengo mi Solar. Siguiente compra es BKB porque la nube del Disruptor no puedo meter Snowball. Mi contrainiciación es muy fuerte. Otra cosa, depende de quién inicie. Si el Storm inicia el Alke, creo que lo puede matar al Alke. Así que voy a estar un poco cerca de él. Para contrainiciar con mi Snowball. La única forma en la cual yo no puedo ayudar a mi aliado es si es que el Disruptor ultea dentro del focus. ¿Podemos matar a Storm? No, el Disruptor va a contrainiciar. Tiene suficiente tiempo para contrainiciar. Bien, Alquimista tiene BKB ahora. Es más fuerte. Mira, mis creeps no suben, pero no me interesa porque sé que tengo un Alquimista. Lo que sí me interesa es tener un Smoke, porque me parece que puedo proponer. En algún momento, el enemigo se va a mostrar, porque va a querer pegar creeps. Y en ese momento yo voy a estar ahí. Y lo voy a matar. Y de esa manera todo lo que he farmeado se viene a mí de nuevo. Claro que si Deslara los asusta no voy a conseguir nada, ¿no? Pero el enemigo es ansioso, pues quiere farmear.
¡Pégale, cagada! Reposicionamiento. Bien, vino tu viejo. Lejitos nomás, yo soy el objetivo Snowball, esquivamos misil. Le metí solar al alquimista para que aguante, ojo. De paso comentamos su velocidad de ataque y armadura. El Disruptor no tiene ulti, llegó tu vieja la lina. ¿Podemos seguir avanzando? Sí, porque es un Disruptor solo. Estás muerto. Toma. Toma, bolita. De nuevo quitamos la bolita. ¿Te escapas? ¿A dónde? Puta, la cagué. La primera es difícil de acomodar. Y así funciona el... esto es como que... la labor del offlaner, ¿no? Buscar peleas, pero... peleas conscientes. Peleas que nos beneficien a todos. Me parece que voy a volver abajo porque mis causas quieren seguir peleando. Y el Storm ya está vivo. Y mis aliados están medios débiles. ¿Ves? Si yo hubiera estado aquí, hubiera podido salvar al Slark. Lo bueno es que siempre quieren colaborar. Y uno por otro. Debí quedarme, bro. No debí irme. Botamos ítems. Hachita fuera. Esta hacha de fuerza me sirve. Sí, quiero un Magic Wand para hacer espacio y dos TPs. Si yo hubiera estado aquí, esperando a que el Storm salte, hubiera podido salvar al Slark con el Snowball, pero no pudo hacer. ¿Se dan cuenta de que a pesar de perder la línea, si tú entiendes bien cuál es tu trabajo en el juego, puedes remontar la partida? Es bien difícil, ¿eh? Es más difícil de lo que ustedes creen. Yo, en fin, estoy acostumbrado a esta clase de juegos porque yo me he enfrentado a enemigos más fuertes, pues, entonces, más pros. Entonces, estos chistosos no son para nada un problema, pues. Su forma de presión no es tan alta. La misma jugada, ¿no? Yo no me muestro y mis aliados sí, y mis aliados farmean porque es un alquimista, yo estoy escondido. Si aquí se muestran tres porque ya se han mostrado, yo voy con el Slark. Él también me sirve para matar. Y para pelear. Tengo que ver los ítems de los enemigos. Lo bueno es que el Slark me dice dónde está guardado y dónde no. Así que tengo la confianza para avanzar. Alquimista ya casi acaba sus cuiras. Así, ¡ay! ¡Te tengo, soplón! Respetamos tiempo de stun. Solar para el Slark y reposicionamiento porque no tengo nada más que hacer. Es una Legion en BKB. Mis habilidades están en cooldown, así que tengo que ser muy paciente aquí. Solar Palalque. El Gyro se bajó a dos supports. Ellos perdieron también bastante. Slark puede pelear. Toma. Snowball. Solar Palalque. ¿A dónde va Soplow? Ah, sí, se me fue. Creo que el Slark lo puede perseguir. Ya, mira, perdió su ulti, así que está guardeado ahí. Toma, puñetazo. Talento. Puño para el... o sea, más 80% de crítico para puñetazo de morsa. Obviamente, eso no quiero. Dice que menos 6 segundos se recarga de fragmento de hielo. Esto. Está bien de puño. Ah, está guardeado acá. Estoy marcando para que lo guarden. Enemigos vivos, Legion y Piedra. Bufeamos al que, enemigos vivos. ¡Ay! Este está solo. Bueno, no está solo, pero está muy expuesto. Maybe entró el Storm, porque la Legion la iniciamos. ¡Ay! Se va a ir. Se fue. Bufeamos al que. Ahora es Storm, Piedra y Disruptor. Si se asoma acá el Disruptor, le meto un puñete. No, no se asomó. Ajá. Creeps salen en 30. ¿Puedo jugar lado derecho o podemos ir Roshan? Que no es para nada una mala opción. Slark ha perdido su ulti por un momento. No está guardeado aquí, porque si no hubiera perdido aquí también. Checa tu minimapa y observa cómo se están repartiendo. Tiene Ghost Scepter aquí, Raptor. Es Moxito para ver qué hace, ¿no? Para que... ¡Uy! Hay que pelear, ¿no? ¡Uy! ¡Nos descubrieron! Toma, soplón, bolita. ¡Oh, me silenció! Reposicionamiento. Alpe tiene X. Solar para Alpe. Y espera. Solo hay que esperar. El Slark tiene un soplón.
¿Qué vas a hacer? Yo estoy esperando nomás. Solar para Slark. Storm no sabe qué hacer. Ya quemó su chimba, ya explotó su cerebro ya. Si la Lina encuentra el Storm y lo oblea, por ahí que lo podemos matar. Va a saltar. Y muy lejos, porque tenía mucha mana. Casi lo oblea. No importa. Volvemos a seguir jugando con el Alke y nuestra visión. Y vemos bien quiénes están vivos. Dentro de estos tres objetivos, cualquiera de los tres con el alquimista se muere. Vamos a bufear al Alke. Y esperar a ver quién se malposiciona. Ahora son 4. En 15 segundos van a ser 5 enemigos. Legion Daga BKB. Es difícil que yo pueda tal. Paciencia. Alquimista tiene BKB y Aegis. Slark está bien. Ya usó su BKB. Han forzado muchos recursos aquí, ¿eh? No puedo meterle bola al Slark porque está en BKB, así que solamente le pongo el Solar. Me quieren focusear a mí, así que yo me pongo la bolita. Le caí al Storm. Muerto. Ah, se compró el Gyro, su posicionamiento. No tienen duelo. Ya, tiene Aegis el Alke. Ya, mi objetivo puede ser el Disruptor, sí. Ajá, dale Alke. Puño, bolita. Para esperar. Pa, toma. ¿Alguien cerca? Nadie. No sé si puedo meter en mi bolita al Slark cuando el Slark activa BKB. No sé. Yo creo que no se puede. Yo creo. No sé cómo podría intentar, porque puede ser una pelea, pero las peleas son complicadas. Con BKB ya puedo salvar a mis aliados del foco, un buen focus. ¿Vamos por la Legion o por la piedra? Por la piedra, porque con la piedra está mi Lion. Toma. Toma. La magia, tío, de las sombras. Ahora abajo está mi Alke con la Legion, así que tengo que ir disparado. Dejo esto ahí nomás, no me importa. Los héroes dan más oro que los creeps. Si la pelea se complica, yo tengo que estar ahí. Ay, no. Son 2 enemigos vivos. Ya. Esa Legion no sabe que estoy aquí, creo. No, ya sabe. No importa. Esto es peligroso. Muy peligroso. No tengo cómo salvar al Lion. Así que solo buceo al Alke. Adiós, Lion. 4 enemigos vivos. El Alke no tiene ulti, pero yo tengo ulti. ¡La cagué! ¡Puta madre! Adiós, Alke, lo siento, me equivoqué. ¡Ta madre! Yo me metí con BKB para meterle bola al Alke y presioné de nuevo la bola después de haberla activado y se murió el Alke. Como nadie quiere esto, alguien debería coger esto, sirve mucho. Lo bueno es que mataron al Storm. Puta, le fallé al alquimista. ¿Cuál es mi siguiente compra? Ya podemos empezar a hacer más daño, me parece. Porque ya tengo los ítems que necesito. ¿Blats? Puede ser. Puede ser unos Blats. Aquí tengo al Slark. Él hace buen daño. Muere, Soflón. Nadie te va a salvar. ¡Uy! Se fue. La Legion no puede salvar. Es que tiene ya. No. ¿Qué estás haciendo? Ay, ay, ay. Ay, 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 bolita nomás. Solar. Cerramos la puerta. Devolvieron al Slark. ¿Para qué se metió, weón? Ha gastado una BKB de 8 segundos. Ahora no tiene ni ulti ni BKB. Picante. Alquimista muerto. Tengo 2 opciones. Hasta tengo 3. Puedo ser más tanque con uno de estos.
puedo hacer más daño con un Desolator, o puedo ponerme balanceado para bufear a mis aliados con unas Blats, porque yo necesito más ítems de utilidad. Ya necesito algo más. Están yendo un Warg, pero no tengo a nadie conmigo, así que la iniciación no va. Si no tengo quien haga el daño conmigo, no vale ni nada, y tengo miedo. Necesito a este pata, al Slark. Ya le guardearon, hay un Haste. Lion tiene Dagger Ghost. Este tiene BKB, peligroso. No creo que muera porque es Slark, pero uno nunca sabe, no tiene BKB. Debería sacar Desolator. Disruptor muy mal posicionado. Muy mal posicionado. Ese ya está muerto. Voy con mi causa el alquimista. Vamos a forzar acá. Bolita para ganar tiempo. Y para atrás nomás. Para atrás. Pensé que iban a avanzar aquí mis aliados, pero no pasa nada. Storm abajo, ¿no? Ya. Tenemos el control del juego todavía. Tienen un centro nada más. Alquimista ya quieren pushar por abajo. Me parece que ya voy a jugar Desolator. Creo, no estoy seguro. Necesito jugar con los héroes que hacen daño. Slark y Alquimista. Samarion, le quiero poner un puñete, pero no llegué. Cetro. El cetro. No me parece tan bueno aquí. El cetro es para mal posicionar enemigos. Pero no. No me parece una buena compra. Con toda la paciencia del mundo está pusheando. Si le saltan, yo contrainicio. Vamos a ir Jairon. Jairon que tiene. Nada todavía. Ya, yeah, esta es una pelea bien importante. Slark acá. ¡Ay, no! Slark acaba de tepear, güey. Alquimista ni cuenta se ha dado. Ya está muerto. Va a entrar el Alke. ¡Al Storm! BKB, coche su madre. Parado sin polo. Solar para el Alke. No hay bolita. Adiós, Alke. Tengo que hacer ahora hasta que el Slark llegue. Podemos volver a pelear, pero si el Slark llega. La madre, otra vez la cagué. Vamos por este soplón. Muerto. La madre, se fue. ¿Saben qué creo? Que menos 6 segundos de recarga de hielo era mejor que el 80 más 80% de crítico. A la firme. ¡Oh, no! No, 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 son huevadas. No era Snowball, no era esto, bola de nieve. Aquí está la bola de nieve. No quiero ese 12% porque yo no golpeo mucho. Quiero esto. Esto me sirve más. Tiene 8 segundos de cooldown. Es. Ah, se deslarga solo. Bolita. No, huevón, no muero. ¡Calla, mierda! ¡Mueres, imbécil! Reposicionamiento, yo no pego. Ay, quiero escapar de acá, weón. Son 3 enemigos vivos, acá somos 2 nomás. Ah, sí lo puedo meter en BKB. Estaba fregando. Adiós, causa. Ay, 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 yo no me voy a morir, amiguitos. Ah, sí se podía. Slark no tiene ulti, no tiene BKB. Podemos volver. La lina está lista. Ah, forzamos. Bolita. Voy. Le va a soplón. Bien. Ya, miren. Según nuestro posicionamiento y nuestra labor en este juego, nosotros no golpeamos mucho. Así que sacar Desolator es una tontería. Paramos más atrás. Como paramos atrás bufeando y salvando, a pesar de que dicen que no se mueren, Blats es mejor opción, por nuestra forma de juego. Toma. No, bolita, no puedo cliquear a nadie. Pero lo podemos matar a golpes.
Claro, pero Blatz sí es acá. Blatz es. Así bufeo al Slark, al Alquimista, y yo estoy siempre presente en las peleas. Esta es una build más neutral, más de utilidad. Porque en este juego tenemos Alquimista y Slark que ya hacen mucho daño. Si fuera otra partida, puedo sacar otros ítems. Si la línea no nos hubiera ido tan hasta el culo, hubiéramos sacado otros ítems también. Todo depende, tus ítems varían mucho, depende de la situación en la que te encuentras. Y sacamos MVP, nos metieron la pinga en la línea. Depende mucho de la situación en la que te encuentres y el tiempo. El tiempo es clave porque tú no puedes sacar tus ítems como, no sé, tu Solar Grace y luego tu Daga. Si el tiempo está como por aquí, ¿no? El tiempo ideal para una Daga es como en el 13, pues. Pero si en el 13 tú tienes tu Solar y luego quieres sacar Daga, tu Daga va a demorar unos 4, 5, 6 minutos dependiendo cuánto farmees. Y eso quiere decir que vas a farmear en el tiempo donde hay más actividad. Entonces no puedes farmear. Si nos hubiera ido muy bien en la línea, hubiéramos sacado un ítem antes de la Daga. Pero como nos ha ido para el culo, no pudimos sacar un ítem antes de la Daga y me puse a improvisar. Ítems pequeños. Y de ahí de frente Daga. Y de ahí recién saqué mis otros ítems, porque me fue muy mal. Yo les dije que iba a sacar una medalla antes de la Daga. Ya, nos fue tan hasta el culo que no pude sacar la medalla. Porque estas son 1025 de oro, es casi la mitad de mi Daga. Entonces no puedo permitirme comprar esto antes de mi Daga, después de una metida de pinga ni cagando, no se puede. No encaja bien el tiempo. Mi Daga salió en el 15. Y con esta Daga, mira, 1, 3, 5. 0, 3 estado. Salió la Daga. 4-3 de la nada, tras buenas decisiones y peleas. Mira cómo suben mis kills. Se puede ver, así me están viendo. 7-3. Mis asistencias suben, mis muertes no están subiendo. Kills, asistencias, 27. 12 asistencias, está cagada. Sácame caca. Sácame caca se llama. Cagome, 17. 16 asistencias. Yo tengo 27, causa. Nadie tiene tantas asistencias como yo. Para que veas qué tanta lectura de mapa tienes que tener a la hora de jugar. ¿Cuál es tu trabajo en el juego? ¿Cómo tienes que repartirte? ¿Con quién tienes que jugar? ¿A quién tienes que salvar? ¿A quién tienes que matar? ¿Cómo debes hacer tus habilidades? Un montón de cosas. Una es con práctica, una es con práctica, otra es con teoría. Espero les haya gustado esta guía intensa con Tusker. Todo divertidito el juego. Intento no ponerme tan serio cuando los juegos son muy, muy lentos, ¿no? Pero cuando hay que ponerse serios y concentrarse en vez de insultar al otro, cuando las cosas están difíciles, explico las cosas un poco más rapiditas y fácil no me entienden. Pero no quiero perder pesquisas. Bueno, les digo, hasta aquí intermedia con tus carreras, otra guía más. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.